Saben, a veces toca hacer caso y ver lo que me recomiendan. De esa forma llegué a un thriller psicológico que es de esas películas con un giro brutal en su trama, Fractura. Lanzada en 2019 e interpretada por Sam Worthington, el de Avatar, logró destacar para mí en el catálogo de la plataforma, consiguiendo buenas críticas. Sin más, empecemos con su historia. La película nos presenta al matrimonio Monroe, Joan y Ray, sin olvidar a su hija Peri. Ellos discuten como cualquier otra pareja sobre cómo el día de Acción de Gracias con los padres de Joan salió mal, invitándola a tener su propia celebración para compensar el cómo no llegó a tiempo para la cena, además de sacar temas incómodos como su ex esposa, quien murió en un accidente de auto. Joan le recrimina cómo quiere que él sea el hombre que alguna vez fue, diciendo que todavía es esa persona, y casi chocando por un descuido de su parte. A Peri se le terminan las baterías que la entretienen, además de surgir las ganas de ir al baño, haciendo una parada. En la gasolinera vemos cómo el dinero efectivo no le alcanza para comprar todo, las baterías, la gaseosa para la madre, el café de él y sumamos también unos chupis, por decirle, de whisky. Un padre que busque calmar a su hija sacrificaría el beneficio propio por el de su descendencia. Por eso compra el café y dice que no había tales pilas. ¿Y las baterías? No tenían. Buscando el maquillaje de Peri, vuelca el vaso sobre el asiento. Mientras se distrae, Peri se asoma a un baldío en construcción, viendo como un perro se acerca, asustándola y acercándose más a una caída. Ray intenta ahuyentarlo con una piedra, pero solo ocasiona que ella caiga, seguido de él cuando intenta agarrarla. Al despertar se encuentra con Peri en el suelo y Joan gritándole. Para su fortuna, despierta pero sin poder moverse, con una fractura aparente en el brazo. Siguiendo, la llevan lo más rápido posible a un hospital, casi chocando por una maniobra imprudente de él. En este, Ray intenta tener las cosas en calma, teniendo que esperar a un doctor, mientras Peri sigue adolorida. Joan lo apura, ya que se trata de una emergencia y de su hija, siendo que si fuese necesario, arrastre al doctor hasta ella. Papá nos va a cuidar. ¿Y qué hago, Joe? ¿Quieres que patee las puertas y arrastre a un doctor hasta acá? Sí. Eso quisiera ver. Empieza, Ray. Él busca reclamar a un doctor, entrando por fin a la lista de espera del hospital. De paso, escucha una conversación que incluye a niños y a su tipo de sangre. Una vez ya en la consulta, empiezan las preguntas de rutina, las que incluyen el tipo de vicio, revelando que Ray es un alcohólico en recuperación. Además de hablar de su ex esposa, tema que obviamente quiere evitar, pero ni todo esto es tan fuera de lugar como preguntarle si quieren poner dentro de la lista de donación los órganos de su hija. Espera un momento, todavía respira. Ya la quieren dar por muerta. Lo que le llama la atención es la mujer con la que habla su entrevistadora, aquella que también lo atendió en la gasolinera. El doctor la revisa viendo que es necesario ponerle un yeso y una tomografía, solo para descartar algo más grave, esperando solo a Ray. Continuando, al otro día se despierta sin saber el paradero de su familia, con una nueva administradora que no encuentra los datos de Peri y el doctor que la atendió tampoco se encuentra disponible. Esto altera a Ray por no saber lo que está pasando, siendo que no se ha movido del hospital. Por la desesperación, traspasa el área prohibida, buscando a su familia. El doctor de turno aparece revisando si está registrada, pero no la halla. Una mujer que él sí conoce aparece, pero comenta que él vino por una lesión craneal y no por su hija, denotando cómo está confundido, quizás por el golpe que se dio. Entiendo que el tipo está alterado, pero sabiendo que sufrió alguna lesión, me parece excesivo tirarle gas e inyectarle algo para tranquilizarlo. Para combatir el sedante, hace la de Far Cry y se inyecta adrenalina rompiendo la ventana y escapando. En el estacionamiento, se encuentra con dos policías que lo ayudan. El guardia chef admite que lo sedaron por su comportamiento, pidiéndoles e insistiendo que le hicieron una tomografía en el subsuelo. La lista muestra cómo fue usada por una señora por última vez, pero su hija no estaba registrada, pareciéndole algo muy obvio porque no la llevaron ahí, sino que la llevaron a otro lado. El doctor Vetram se presenta, reconociendo que llegó por una lesión de un accidente, en el que se nombra a Abby, su anterior esposa, ya que tiene sus datos del seguro, mencionándole que murió ya hace 8 años. Revisando las cámaras, se lo ve a él solo, además de espacios vacíos en la grabación al ser un sistema viejo, muy conveniente de paso. Misterioso. Revisando el lugar, encuentra la bufanda de Peri, pero con la sangre de Ray por la caída. Momento donde la psiquiatra Teresa aparece. Ella le pregunta sobre Abby, el cómo murió, siendo que fue un accidente en un choque donde él estaba alcoholizado.
lo que lo consume por la culpa. Para avanzar con el caso, le recomienda que revisiten el lugar del accidente, ya que quizás estén ahí todavía. Una vez en el lugar, encuentran el espejo de Peri, además de sangre, bastante, como para ser solo de Rey, convirtiéndose en una escena de crimen. Teresa le explica cómo sus ideas están difusas y comenta cómo estaba enojado con Peri y Joanne, y que luego de cometer el crimen, creó esos recuerdos para protegerse, porque ya había pasado por algo así de traumante, según la psiquiatra. En ese momento se aparece el perro que mencionaba, recordando mejor lo sucedido. En el descuido, le quita el arma al policía y obliga a todos a encerrarse, mientras él los busca en el hospital. Intentando acceder a otras salas, en el ascensor encuentra un botón que requiere una llave, la cual el guardia chef posee y la usa luego de desmayarlo. En este piso, ve cosas extrañas, como órganos humanos y cuerpos vacíos de aquellos que trajeron de emergencia. También ve a la chica que supuestamente hace los registros. Siguiéndola, encuentra al doctor y a todo su equipo, con Peri y Joanne drogadas. Sacándolas de ahí, le dispara un caño de oxígeno, haciendo volar toda la sala. Además, aparece otro doctor que lo atendió, pero le paga disparándole en la rodilla, de esa forma escapando de todos estos locos, con su familia a salvo. O quizás no es así. Bien, ahora que vimos la perspectiva de Rey de una supuesta red de tráfico de órganos, hay que verlo desde el punto de vista de los demás personajes, es decir, la realidad. Lo que le pasa a Rey es algo que en la psicología se denomina como blackout, un apagón del cerebro, siendo este momento en el que cae intentando agarrar a Peri y cuando despierta solo en el hospital. Estos son huecos, espacios vacíos, como los de una cámara de seguridad que no registra todo, distorsionando la información. Él se inventa todo esto como un método de defensa por el accidente de su ex esposa. A lo largo de la película, vemos varias pistas, como el whisky que compra, haciendo referencia a su alcoholismo, uno que puede ocasionar ese apagón. Joanne comenta cómo extraña al hombre con el que se casó, aquel que se hacía cargo de las situaciones. Quiero que seas el de antes. En pocas palabras, ser el hombre de la familia. Hay dos situaciones puntuales que hacen referencia a este punto. Cuando casi choca, adelantando un auto para llegar más rápido, viéndose como alguien que puede hacerse cargo de ese riesgo en una situación extrema, y cuando le pide que si es necesario, arrastre al doctor hacia su hija, tomando el coraje para preguntar por él, siendo que es su propia familia la que está en peligro. Si vemos, en el momento donde la saca de ahí, él dice lo siguiente. Lo logré. Esto denota el querer cumplir esa expectativa, ser un héroe, situación que al ver los gestos de la escena final se repite. Y con la toma en movimiento, vemos en su expresión que está forzando esta realidad. Los delirios y alucinaciones provocadas por el consumo de alcohol lo llevan a crear falsos recuerdos para no afrontar la verdad de haber perdido a su familia nuevamente. En toda la película, minimiza la situación, cree que la tiene bajo control y que todo está en orden. Los cuerpos están en el baúl y los que se lleva son los de otra víctima de un choque. En todo momento lo vemos en un estado que le ocasionó ese accidente, ignorando las advertencias de los demás con el fin de proteger su realidad sin usar el razonamiento. Si les gustó, ya saben, pueden suscribirse y todo eso, que la verdad ayuda un montón. Hasta la próxima y chao chao.